Ahora que el proceso de paz se encuentra en una de sus fases finales, la dejación de armas por parte de las FARC, se ve cada vez más cerca ese nuevo panorama que le espera al país. Un nuevo panorama en el que la reconciliación y la tolerancia serán las armas de combate para construir una nueva historia. El momento es perfecto para conocer una de esas tantas historias de colombianos que, hace algunos años, cuando el conflicto estaba en su punto más álgido, decidió dejar su vida como la conocía hasta ese momento y ponerse el traje camuflado. Tenía una relación de pareja donde tuvimos un niño. En ese tiempo ya tenía 3 años. Tuvimos muchos problemas. Decido irme para el llano y él llega allá, se lleva el niño. Entonces fue unos momentos muy duros en los cuales la única decisión que yo tomé, o sea, yo estaba era como decidida a cambiar mi vida, de no saber nada más de ese mundo exterior por haber perdido a mi hijo. O sea, era una parte muy importante en mi vida, pero en ese momento la única solución que encontré fue ingresar a las FARC. Para esa zona es básicamente zona guerrillera. O sea, ya no, donde yo estaba no se ve zona, pues, donde haya policía, ejército, sino guerrilla. Entonces es muy fácil, es sencillo, uno habla con cualquiera de los que están allí en esa organización y ya. O sea, es fácil ingresar, ¿no? Dice, me quiero ir y le dan a usted, ah, bueno, listo, y ya. Cuando uno recién ingresa, de hecho, es lo primero que a usted empiezan a lavar el cerebro. O sea, hacer un enfoque de las cosas, que nada para usted tiene que ser difícil, que la muerte es lo normal, si hay que matar a alguien hay que matarlo porque así es la vida, si hay que secuestrar a alguien pues hay que secuestrarlo porque toca tener una forma de opresión contra los que no hacen lo que uno diga. Lorena representa esa otra cara del conflicto, es la muestra de que no solo las víctimas sufren con la violencia, sino que también quienes son los actores directos de ella están viviendo su propio viacrucis en el monte. Ellos también tienen una historia por contar, y aunque algunos de sus actos no pueden justificarse, hay una razón de fondo que acompaña la decisión de haber elegido usar uniforme camuflado y enfrentarse al sistema. Para mí fue algo complejo, porque hay muchas cosas que uno tiene que cambiar hasta la forma de hablar, porque uno aprende a hablar muy distinto, o sea, como más brusco, ¿no? Pero hoy en día me siento feliz, o sea, el cambio de vida ha sido total. Yo no era bachiller, por ejemplo, tuve la oportunidad de terminarlo, bachillerato. De pronto hace parte también de que en el proceso de reintegración me han nombrado una psicóloga, la cual me ha ayudado muchísimo porque tenía muchos complejos, digámoslo de alguna forma. Entonces ella ha estado allí muy pendiente y me ha ayudado muchísimo en cuestión de desarrollarme como persona dentro de esta sociedad. Entonces ahí hemos ido trabajando ahí procesos, cosas dentro de lo que es formación de ética, comportamientos, ya que tienen que ser muy distintos dentro de la sociedad, en comunidad. Cuando Lorena decidió salir del monte y volver a la civilización, por decirlo de algún modo, se encontró con el programa de reintegración social liderado por la Agencia Colombiana para la Reintegración. Muy lejos de ser la maravilla que los comandantes es ayudar a todas aquellas personas que están en el proceso de desmovilización a que se reencuentren con la vida civil de forma paulatina y natural. Ah, bueno, de hecho, desde allá de lo que es el batallón lo envían a uno para un hogar de paz, de paso, dicen. Bueno, entonces allí lo tienen 2 meses, donde le van a explicar como muchas normas de convivencia que uno tiene. Es muy bueno, de hecho, porque le ayuda muchísimo a uno. Uno sale de allá como si hubiera vuelto a nacer. O sea, no sabe nada de lo que tiene que ver con las cosas de la vida civil. Entonces, allá le van explicando uno muchas cosas, cómo coger un taxi, cómo pasar una calle, cómo tal, sí, tantas cosas que hay que hacer que uno, pues, las... No, eso ya está, se perdió todo. Cómo coger un bus, hacia dónde, bueno, todo. Entonces, allá en la agencia de reintegración lo llevan a uno. De hecho, le hacen paseos, recorridos por haciendas, todo, le dan la primer ropa para uno colocarse. Y de ahí ya al último, después de los 2 meses, lo sacan y lo llevan a Cali, que es la agencia de reintegración allí, y ahí ellos le asignan un profesional
para, depende de para dónde uno se vaya a vivir, entonces así mismo le asignan el número y uno tiene que presentar a los 3 días y comienza el proceso. Después de tomar la decisión de dejar el grupo armado, lo que le esperaba a Lorena era un mundo totalmente diferente. Encajar de nuevo en la sociedad, ser aceptados, dejar atrás la actitud agresiva y poder pedir perdón son algunos de los retos a los que se enfrentan todos los desmovilizados desde el momento que deciden volver a la civilización. El equipo de la Agencia Colombiana para la Reconciliación se encarga de acompañar a los desmovilizados desde el día cero. Después de comerciales, conoceremos su labor. Para lograr la universidad que todos queremos, transformación y buen gobierno. Lorena se armó de valor y logró salir de la cárcel en la que ella sola se había encerrado al decidir ponerse el traje camuflado. Al principio el camino no fue fácil, pero de la mano de los profesionales de la ACR ha sabido cómo transitarlo. Básicamente lo que nosotros hacemos es conocer las razones por las cuales ellos finalmente se vinculan a un grupo armado. Cuando los podemos indagar acerca de esas razones, damos cuenta de que ellos también fueron víctimas en algún momento de su vida, ¿sí? Muchos ingresaron a las filas precisamente porque eran víctimas de violencia intrafamiliar, de maltrato intrafamiliar, en algunas oportunidades, lastimosamente, de abuso. El trabajo psicológico que se hace con los reinsertados es clave para que ellos puedan comenzar a asimilar y afrontar los cambios que tendrán en su vida después de tomar la decisión de salir del grupo armado. Cuando los participantes llegan, llegan evidentemente porque salieron del grupo armado en contra evidentemente de la voluntad de los grupos. A ninguno dijo quiero irme y decide salirse, no, lo hacen arriesgando su vida, saliendo de la zona donde operaban, dejando sus familias y deben desplazarse a lugares nuevos, ¿sí? Entonces, evidentemente, se cargan con el estigma de ser desmovilizados, con el temor de que puedan ser perseguidos, que puedan ser identificados y con el estigma de la sociedad como tal, de que lo reconozcan como una persona que hizo parte de un grupo armado ilegal. Entonces, en primera instancia, pues poder enfrentarse y decir yo hice parte y siento culpa o pedir perdón no es sencillo. El primer trabajo que se hace es porque ellos logren perdonarse a sí mismos, ¿no? Logren poder perdonar a esos seres en algún momento. Si yo me involucré en un grupo armado porque quería tomar venganza, pero no lo logré, el dolor sigue estando allí. Entonces empezar a trabajar esos sentimientos de culpabilidad también que se tienen por ese lado, por el abandono de las familias. Algunos cuando quieren volver ya los padres murieron, entonces es mi dolor, ¿por qué no pude estar en la muerte? Quise estar en el entierro, tal vez se enfermó porque me vine a un grupo armado. Entonces hay muchos sentimientos primero de culpabilidad que hay que trabajar, hay situaciones que hay que sanar, hay duelos no resueltos también. Lorena decidió huir de las FARC un 17 de mayo del 2011. Después de ese día, su vida cambió por completo. Ahora la prioridad es su familia, superarse profesionalmente y poco a poco liberarse de los recuerdos que a veces de noche la llevan de nuevo al monte. De hecho, él es también él también está en proceso de reintegración. Nos conocimos en el grupo aquí mismo en Jamundí. Fue un flechazo. Ahora estamos casados. Vamos a tener un bebé y de hecho no es difícil porque pues si estamos en un mismo grupo sabemos de que pues lo que fuimos y lo que somos, ¿no? Sección Panorama, con el patrocinio de Crecer en Familia, pon tu fuerza en la unión familiar. El
rector de la Universidad Santiago de Cali, Carlos Andrés Pérez, juró hoy para su segundo mandato que desarrolla bajo el lema de transformación y buen gobierno. Pérez continuará dirigiendo la universidad durante los próximos 5 años, que culminarán el 31 de diciembre del 2021. La universidad viene ejecutando su plan de desarrollo a 10 años, 2014-2024. En la parte de infraestructura, la conclusión de nuestro centro cultural y académico que ya hemos iniciado, los 2 niveles de parqueadero, la biblioteca, el auditorio y el nuevo edificio. Por otra parte, seguir aumentando nuestra planta de profesores de tiempo completo y educación exclusiva. Ya estamos alrededor de un 50%, profesores con formación nivel doctoral, todo lo que es la parte de apoyo a estudiantes y profesores en la parte de formación académica en el exterior. A la posesión asistieron directivos, estudiantes, docentes y personal administrativo, ante quienes el presidente del Consejo Superior, Jorge Portocarrero, y el rector Pérez Galindo se refirieron a las transformaciones de la USC durante el primer mandato, que logró recuperar la gobernabilidad y el orgullo institucional. Hoy la universidad da un ejemplo a nivel nacional de lo que es construir academia y construir administración. Tenemos diferentes estamentos y diferentes estadios de conocimiento, de infraestructura, de la parte administrativa que nos permiten ser lo que somos hoy. Con este nuevo periodo de gobierno, la universidad presentará ante el Ministerio de Educación Nacional el programa de Química Farmacéutica y Maestría en Química Industrial. Además, se construirá el laboratorio financiero mejor dotado para que los estudiantes puedan realizar procesos, mediciones, transacciones en tiempo real, siendo estas inversiones un gran aporte para formar talento santiaguino. El Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Santiago de Cali, reconocido como una institución creativa a nivel nacional e internacional, ha realizado una alianza estratégica con el Programa de Comunicación Social y Publicidad. La iniciativa consiste en brindar apoyo a estudiantes y egresados para emprender ideas de negocio innovadoras, sustentables y sostenibles. El Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Santiago de Cali es una unidad que se ha creado de manera transversal para todas las facultades, para que los estudiantes, los egresados, los profesores, los trabajadores, los padres de familia de los estudiantes puedan cumplir sus sueños de ser empresarios a través de un proceso de gestación en el, de emprendimiento. Emprendimientos que apunten al sector, a los sectores de competitividad donde Colombia puede crecer 10 veces su economía. Con esta alianza se ha abierto camino a nuevas relaciones. El gremio multisectorial se ha unido para brindar a los comunicadores y publicistas oportunidades laborales y la posibilidad de realizar la práctica profesional en la corporación. Desde el programa de comunicación hemos establecido una alianza estratégica con el grupo multisectorial, que es un grupo que tiene una cobertura de más de 6.000 empresas a nivel nacional, pero en el Valle del Cauca tenemos aproximadamente unas 100 empresas. Entonces, con los estudiantes de comunicación ha servido para que hagan prácticas y vayan y hagan trabajos con este gremio, con estas empresas, donde ha habido grandes satisfacciones. Este espacio santiaguino forja profesionales competentes y es el impulso para mostrar el espíritu emprendedor de la comunidad universitaria. Continúa el proceso de remodelación de las instalaciones de la Universidad Santiago de Cali. En esta ocasión se inauguró el nuevo sistema de climatización en el bloque de estudiantes para crear un ambiente agradable en las aulas. En realidad creo que nosotros rompimos récord frente a este tiempo porque normalmente ya teníamos una experiencia más o menos de casi un año para poder implementar todo este sistema de enfriamiento. Esta vez aproximadamente fueron 7 meses, si no estoy mal, de 6 a 7 meses que tuvimos para poder hacer la implementación. Bueno, me parece algo muy importante, ya que en semestres pasados sufríamos mucho en este bloque por la cuestión del calor. Ahora pues ya no vamos a tener ese problema.
La inversión del aire acondicionado central, que enfría la totalidad de aulas y oficinas del bloque 6, fue de más de 4 mil millones de pesos. El sistema cuenta con 130 extractores para eliminar la acumulación de CO2 en los salones. También trabaja con refrigerante ecológico, cuyos componentes no contienen átomos de cloro, siendo amigables con el medio ambiente. A diferencia de los demás aires acondicionados, este es un sistema tipo chiller, que es enfriado por agua, es muy amigable con el medio ambiente, pero tiene la capacidad de que tan solo con dos máquinas podemos climatizar una cantidad de salones, que son 184 y 16 auditorios. En las próximas semanas serán puestos al servicio de la comunidad universitaria los laboratorios de psicología y cognición. La gestación es una etapa hermosa, pero llena de incertidumbre, principalmente cuando se piensa en el momento del parto. ¿Se imaginan que a través del celular pudiéramos saber cuándo es el momento exacto para dirigirse a la clínica? Larry Benté, médico egresado de la Universidad Santiago de Cali, pretende regalarle esta tranquilidad al mundo mediante un dispositivo. Muchas de las embarazadas, con su ya embarazo a término, acuden al servicio de urgencias para que el médico les realice un tacto vaginal, a ver si ya están dilatando, a ver si ya están en trabajo de partos, ¿ya? Pero cuando uno está en el servicio, uno se da cuenta de que muchas de las que acuden realmente no necesitan ir en ese momento porque aún no tienen un trabajo de parto, aún no están dilatando. Entonces lo que van a hacer estas personas es que saturan el servicio de urgencias y le quitan la oportunidad de atención a otra persona que en realidad lo necesita. Por ello se me ocurrió la idea de desarrollar un dispositivo electrónico, el cual se implanta en el cuello uterino y nos va a brindar información sobre el proceso de dilatación del cuello. ¿Ya? Esa información pues, la podemos tener de manera digital en nuestro teléfono o en nuestro computador o en una base de datos. La tecnología sirve prácticamente para todo, solo se necesita creatividad e investigación para encontrarle usos realmente provechosos para la humanidad. En este caso, tanto madres gestantes como el sistema de salud se verían beneficiados con este curioso invento. Para entender más a fondo cómo funciona, nos dirigimos al moderno hospital simulado de la Universidad Santiago de Cali, donde Larry ilustrará su prototipo. Ya, este es un muñeco simulado. Esta es, simula una paciente embarazada. Aquí tenemos el abdomen distendido o globoso. Entonces, esta parte de acá es el útero. Todo esto aquí es el útero. Entonces, la parte de interés es este segmento de aquí, que es el cuello del útero. ¿Sí? Este va a ser el lugar donde nosotros vamos a implantar nuestro dispositivo. Entonces, los lugares de interés a donde vamos a implantar nuestro dispositivo sería a cada lado de los labios del útero, en el orificio cervical externo, ¿sí? Entonces, se implantarían nuestros dispositivos con un mecanismo de agarre muy sencillo y atraumático, o sea, que no va a generar ningún trauma al cervix, y lo que nos va a medir es la dilatación, la separación de estos dos bordes. Desde el 2012, Larry trabaja en los prototipos de este dispositivo con el objetivo de solucionar una problemática frecuente en las salas de urgencias y de ginecobstetricia del país. En el 2012, que estuve en el Hospital Carlos Holmes Trujillo, en el área de partos, empecé a trabajar en esta idea, ¿ya? Se me surgieron muchas formas de hacerlo, he hecho muchos prototipos. Gracias a que soy médico, tengo contacto con muchos especialistas, ginecólogos, y me han ido orientando en el tema. Entonces, desde el 2012 hasta la fecha, sigo trabajando aún en ello. De esta manera, el sistema de salud evitaría congestión por consultas innecesarias y las pacientes ganarían tranquilidad y comodidad en las revisiones previas al parto.
Después de comerciales, Saulo Bravo, coordinador de emprendimiento de la Universidad Santiago de Cali, nos hablará sobre el acompañamiento que se le ha venido haciendo a este invento. Ya regresamos. La Universidad Santiago de Cali brinda acompañamiento a egresados y estudiantes que tienen ideas innovadoras para transformar y mejorar la calidad de vida de las personas. Saulo Bravo nos cuenta sobre la metodología que están empleando. Nuestros emprendedores, desde su idea, ayudarles a aterrizar su idea, acompañarlos para que puedan generar su modelo de negocio, posteriormente hacer su plan de negocio y que nosotros los podamos ayudar para que puedan postular ante diferentes convocatorias que se dan a nivel local, nacional e internacional. Es así entonces como hacemos procesos de preincubación, que es cuando empezamos a darle unos cursos, unos talleres de ideación, para que ellos vayan descubriendo su camino hacia el emprendimiento y además de eso descubriendo su camino hacia el ser empresarios, como también desarrollando competencias para mejorar su modelo de vida y su proyecto de vida. El proyecto de Larry se ha convertido en un emprendimiento estrella, ya que se enfoca en la innovación para el cambio social. Posteriormente hacemos un proceso de incubación, extramuro. Es extramuro porque los emprendedores no están aquí en la universidad, están desde sus oficinas o sus casas y vienen aquí a la universidad. Tienen apoyo de unos asesores que tenemos, asesores en la inteligencia emocional, asesores en la parte técnica, en la parte financiera y el acompañamiento pues, hasta que ellos puedan realmente cumplir su sueño. Entonces aquí tienen un espacio que hemos denominado la Startup de la Universidad, del Centro de Innovación y Emprendimiento. Ayudar a la sociedad y encontrar una manera de ganarse el sustento diario son dos cosas que pueden ir de la mano con una buena asesoría que permite dimensionar el impacto social y económico de un proyecto. Pues para mí es uno de los proyectos estrella, ¿sí? Es un proyecto muy innovador y ver, por ejemplo, cómo un médico egresado de nuestra universidad descubre un problema adicional a los problemas que él debe realmente atender, que es las consultas y es atender a sus pacientes desde el punto de vista de su salud, ¿sí? Entonces, él con su pensamiento de innovador social, porque es un innovador social, él ve con esto una expectativa de cómo poder ayudar a la gente de tal manera que los costos en los procesos de prestación de servicios no sean tan altos. Y entonces, eso, él empezaba a generar ideas alrededor de esa temática, siempre pensando en un problema, pero ya es pensando en el problema, no metiéndose en él, lamentando, sino buscando soluciones que le permitan a estas personas vivir mejor. Aunque algunas personas solo ven en los dispositivos móviles una caja para almacenar datos y para comunicarse a través de las redes sociales, mentes creativas como la de Larry están tomando lo que la modernidad ofrece como una alternativa a las problemáticas que enfrenta nuestra sociedad. Recuerden seguirnos en redes sociales, en Facebook como Calidad Crónicas, en Twitter como @calidad1 y en YouTube como CEPA FCP. Esto fue Calidad y Crónicas, periodismo con sentido social.